como una simple canción. Véanlo como el cielo, donde sale una constelación de estrellas que vive en movimiento. Gente que con bajo recurso y con la fuerza del corazón hemos llevado el género a otro nivel. Saludos, mi gente, buenas tardes. Una vez más aquí en IR Dominicana, les habla Rinelson Heredia Hernández y este es su canal de YouTube. El día de hoy tenemos un contenido exclusivo. Estamos aquí en la provincia de Villa Altagracia. El día de hoy estaremos compartiendo con amigos un día completo, toda una estadía de un fin de semana, viendo la comunidad entre hermandad aquí con algunos de los amigos de Andante 69. Búsquenos en Instagram y en Facebook para cualquier información sobre tour y turismo aquí en Santo Domingo y todo el país a nivel nacional. El día de hoy queremos presentarle esta villa que hemos rentado por un fin de semana, de sábado para domingo, incluida una noche. Así que quédense con nosotros, por favor suscríbanse, por favor darle like al video y compartirlo para que esta comunidad siga creciendo al ritmo que lo está haciendo. Y esto es Rancho Santa Clara. Recordándole una vez más, el rancho de aquí de Santa Clara se encuentra ubicado aquí en la provincia de Villa Altagracia. Realmente estamos como a 25 minutos desde Santo Domingo, por lo que es de fácil acceso y como pueden ver es un complejo dotado de toda belleza natural. Estamos completamente aislados del bullicio de la ciudad, de la pesadez del tránsito y de todas esas cosas que nos aquejamos en el día a día para venir a pasar y tener una experiencia única. En mi caso y en el caso de algunos cuantos, es nuestra segunda vez, o sea que ya somos repitentes. Esta villa se puede alquilar a través de la aplicación de Airbnb, que es el hostal hospedaje, por el cual nosotros siempre hacemos la reservación. El clima no nos quiere ayudar porque está ahora mismo, creo que va a llover. Aquí en Villa Altagracia llueve muchísimo, de hecho ya empezó a llover, como pueden ver. Así que, pero como quiera, señores, tenemos piscina, tenemos habitaciones, tenemos área de juego, tenemos área de cocina, todo está aquí en esta villa, así que ya lo saben, seguiremos, nos seguiremos bañando con el agua porque aquí no somos de papel, sigan con nosotros. Dale, dale, bueno, tenemos agua por arriba y agua por arriba. Rancho Santa Clara con la gente de Andante 69, para arriba y también para abajo. Rinelson Production. Mi gente, suscríbanse, recuerden a su canal de IR Dominicana para seguir disfrutando de un contenido exclusivo solamente por YouTube. Es gratis y no estaremos cobrando por los próximos 6 meses. Que Dios bendiga desde arriba lo que va para la barriga. Coño, estamos picando ahora.
El que quiera mirar, el que quiera sufrir, pero voy a buscar. De punta a punta, seguimos aquí con Rinerson Parrillada. Muy buenas tardes a todos, mi República Dominicana. Estamos aquí proyectando en vivo, directo, desde Villa Diana. Uno. No, un año más. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza. Segundo cumpleaños de la noche, la señora Irene. Cumpleaños feliz, papá, te deseamos. Cumpleaños Irene, cumpleaños feliz. Junta esa chapa, pásele. Además de jugar bingo, también decidimos tener nuestra propia noche de deseos, que consistía en que cada persona tenía que decir lo que más anhelaba en ese momento. Nada, mi gente, mi deseo número uno es seguir creciendo, seguir llevando mi canal de YouTube a más personas. Por favor, suscríbanse. Ama a Dios. Suscríbanse para hacer realidad este deseo que se va a hacer realidad en nombre de Dios. Mi mayor deseo es que Dios me permita vivir muchos años más de vida, que yo pueda disfrutar de mi familia. Amén. Que Dios me permita seguir siendo luz, esperanza y alegría a todas las personas con las que yo puedo llegar. Amén. Quiero decirles gracias. Saludos, mi gente. Seguimos aquí con nuestro café matutino. También tuvimos tiempo para dirigirnos hacia el monte para ir en busca de estas plantas que son utilizadas en los hogares para la decoración. Específicamente a mi madre le encanta este tipo de planta, por lo cual decidí llevármelas y así ofrecérsela una vez de regreso a casa. Una visita así yo sería feliz, aquí en el campo. ¿Qué ustedes dicen? Feliz. Padre, gracias a mí por este maravilloso día. Ponemos en tus manos estos alimentos que vamos a ingerir. Te pedimos, Señor, primero que bendiga las manos que te hicieron, bendiga cada uno de los hogares que están ahora, que están teniendo su comida, y los que no lo tienen en este momento, Señor, suplen para que cualquier horario del día puedan tener su comida. Gracias, Señor, por la amistad, por el amor. Bueno, mi gente, esto será un adiós. Hasta la próxima aventura, porque aquí estamos despidiéndonos ya. La gente de Andante 69, nos vamos de aquí, de Villa Santa Clara. Así que ya lo saben, con Dios. Recuerden suscribirse, darle like al video, compartir para llegar a más personas. Con Dios.